El Museo de la Guitarra, tal como lo conocemos ahora, se inauguró en diciembre de 2013. Lógicamente, se trataba de poner en valor la figura de Antonio de Torres, el gran guitarrero almeriense que en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, revolucionó el concepto de guitarra, digamos que inventó la nueva guitarra, una nueva guitarra que es el modelo que todos tenemos en mente cuando pensamos en guitarra española, clásica o flamenca. Lo que se pensó en hacerlo como un centro de interpretación, es decir, una explicación de la historia de la guitarra desde sus orígenes medievales hasta la llegada de Antonio de Torres, con réplicas pues, de una guitarra medieval, una renacentista, una barroca. Y también tuvimos la suerte de tener desde el primer momento una guitarra de Antonio de Torres, la segunda guitarra más antigua de Antonio de Torres que conocemos, que es de 1853, hecha en Sevilla. Desde entonces, desde 2014, vamos a decir, este museo ha funcionado con exposiciones temporales de temáticas diferentes. Hemos hecho exposiciones dedicadas pues, a los talleres Ramírez, a Narciso Yepes, a las guitarrerías almerienses, a Torres. Hemos hecho una recientemente de guitarras eléctricas que ha tenido mucho éxito. Ahora en este momento tenemos una exposición temporal también dedicada a la llegada del laúd al Andaluz, muy importante porque estos instrumentos, la familia de los laúdes, que incluyen a todas las guitarras, llegaron a Europa y conocieron su expansión a través de los laúdes árabes y los instrumentos árabes. Mi encuentro con estos instrumentos populares, con esta familia de los guitarros, tuvo lugar en 2009, cuando en el Parador de las Hortichuelas, aquí cerca de Almería, abrí una escuela de lutería, se llama Cuerdas Vibrantes, y uno de mis primeros alumnos fue el entonces padre Francisco Martínez Botella, que vino al taller pues, para intentar hacer una copia de un guitarro que él tenía de manzanera. Yo no conocía realmente este tipo de instrumentos y me sorprendió que la estructura de este instrumento se correspondía mucho con las guitarras barrocas y con las vihuelas que yo llevo estudiando desde hace 40 años. Es decir, que tiene las mismas características estructurales, tienen una tapa con dos barras, un puente con aberturas y bueno, una construcción bastante, bastante sencilla con relación a otras guitarras que yo podía conocer. Entonces, bueno, estudiamos ese instrumento, hicimos un plano, él fue construyendo una copia y ya poco después pues, me dijo que había más instrumentos de esta familia y que sería interesante que yo fuera a verlos. Entonces, en 2010 nos acercamos a Caravaca de la Cruz y estuvimos en casa de Juan Vila, que nos enseñó pues, la guitarra mayor que tenía él en ese momento, que estaba abierta, totalmente abierta. También me enseñó pues, un tenor. Estuve en Barranda, en el museo etnográfico que hay allí. También vi una bandurria y creo que es un tenor que también está allí. Los estuve midiendo. Y a partir de ahí pues ya me empezó a interesar más estos instrumentos porque me di cuenta de que realmente eran los herederos directos de las guitarras barrocas que yo bueno, llevo estudiando muchos años y que conocía bastante bien. Poco después, gracias a este contacto con Paco Martínez Botella,
hicimos un viaje a Ecuador a estudiar una vihuela que hay allí, la vihuela de Quito. Digo esto no porque tenga relación con estos instrumentos, sino que al ver la vihuela de Quito, y que está completa, me di cuenta que uno de los elementos fundamentales que nos fallaban a nosotros en la construcción de las vihuelas eran los puentes. De las vihuelas que yo conocía entonces, porque de todos modos solo se conocía la vihuela de Yecamarandré, tenía el puente original. La de Quito era casi imposible de ver cómo era, porque además era una reliquia y estaba prohibido. Fue gracias al cura Paco que allí se nos abrieron todas las puertas, vamos, conventos de clausura, lo que quisiéramos. Además a mí me llamaba el padrecito Carlos también, o sea que creíamos que los dos eran... porque muchos españoles que están allí son de jesuitas, o sea, son curas, digamos. Y ahí, al estudiar la vihuela de Quito, me di cuenta de que los puentes no eran con agujeros, como las guitarras modernas, sino que tenían unas aberturas que también tenían algunas guitarras barrocas. Esto es muy importante para la estructura de estos instrumentos. Cuando vi la de Quito, me di cuenta, tomé conciencia de que estos instrumentos, las vihuelas y las primeras guitarras barrocas, con esta estructura de tapa gruesa, puente flexible, porque como tiene huecos, el puente antes de pegarlo es muy flexible. Alcanza su rigidez cuando lo pegas a la tapa, que es gruesa. Y luego solamente dos barras por encima y por debajo de la boca. Esa estructura da un sonido particular y cuando empecé a conocer estos instrumentos me di cuenta que guardaban totalmente esta tradición. Los que tienen los puentes originales son así. Son puentes abiertos y en la tapa solo tiene dos barras. Y en el fondo puede tener una barra o a veces, de según el tamaño, no tiene ninguno. Entonces me empezaron a interesar más estos instrumentos. Hasta tal punto yo los desconocía y tenía totalmente ignorancia de ellos, es que desde hace muchísimo tiempo, desde hace 25 años, yo tengo una guitarra hecha en Murcia en 1819, una guitarra hecha por Alcañiz, que yo no le daba la más mínima importancia porque... no sabía muy bien lo que era y no podía, vamos, si sabía, era un instrumento antiguo y estaba en mi colección, pero no le di importancia. Cuando conocí estos instrumentos me di cuenta de que este también pertenecía a esa tradición y lo restauré. Después de eso, pues ya hice una guitarra mayor, mi primera guitarra mayor, que lo tiene ahora Paco Martínez, y ya empecé a interesarme más en este tema, pues con otros alumnos que vinieron también que querían hacer guitarras. Empecé a conocer estos instrumentos y empecé a conocer la tradición, que es la segunda parte importante. Mi primer contacto fue con la lutería, con la construcción de los instrumentos, y ahí me di cuenta de que había una memoria histórica importante. Y el segundo paso fue, pues por ejemplo, la primera vez que fui a Barranda y vi estos instrumentos en acción. Y es la primera vez en mi vida que yo veía instrumentos antiguos vivos. Es decir, cómo se utilizaban. Que eso nosotros los vemos en los cuadros, las vihuelas, las guitarras barrocas, pero no sabes cómo se utilizaban. Y yo empecé a oír eso. Y me di cuenta de que había una riqueza enorme porque era una tradición constructiva que guardaba la memoria de los siglos XVI, XVII y XVIII y al mismo tiempo una tradición musical, una manera de hacer las cosas que me explicaba los instrumentos. Me di cuenta, por ejemplo, que estos instrumentos no necesitan mucho sostén. Siempre está el instrumento vibrando, no necesita que se mantenga mucho porque lo que necesita es proyectar, que proyecte y que se oiga de lejos. Y ahí empecé a conocerlos, empecé a interesarme en construcción, también conocí a Pedro Sánchez y hice una segunda restauración de la guitarra mayor de la cuadrilla de Aguaderas, que primero... había hecho Joan Pellissa, que está aquí con nosotros, y hice una reconstrucción de cómo sería esa guitarra originalmente, porque tenía originalmente un fondo abombado. En ese momento ya me di cuenta de que había una relación directa entre las grandes guitarras barrocas, porque las guitarras barrocas, mucha gente no sabe, las guitarras de la época de Stradivarius, de Boboamo, las españolas, tienen tiros muy largos, tienen tiros de hasta 74 centímetros de largo. Estaban para ser afinadas en la 415 y tenían cuerdas de tripa, entonces necesitaban ser largas para sonar así bien. Y también entonces comprendí que estas guitarras mayores, por ejemplo, tienen derivados, son guitarras barrocas a las cuales se les ha cambiado la afinación.
digamos, se pasó del mi de la primera, se puso, bajó la cuerda de la segunda a la primera, y es un si, pero lo demás, para mí es una guitarra barroca. Y estos instrumentos son instrumentos barrocos usados en una tradición que también es secular, digamos. Y ese fue el principal interés que yo tuve en estos instrumentos, porque me permitía hacer conocimiento de lutería, conocimiento de historia y una práctica musical que yo desconocía. Otro elemento que me pareció muy interesante al ir conociendo esta familia instrumental es que he visto que hay muchos instrumentos que tienen el fondo en madera diferente a los aros. Es decir, pueden tener unos aros de madera dura, en nogal, otro tipo de madera, y tienen un fondo resinoso o de ciprés. Y esto es una cosa que tenían las guitarras barrocas. Las guitarras, por ejemplo, de los Boboam, guitarras del siglo XVII, modelos de lujo, modelos más sencillos, tenían unos palos altos para los aros, con madera muy, muy cara, pero los fondos muchas veces eran pues, de tejo, eran de ciprés o incluso de abeto. Lo cual quiere decir que también buscaban una resonancia del fondo con la tapa, porque estos fondos muchas veces no llevaban ni barras, pero eran de una madera muy resonante y una madera más bien gordita, mientras que los aros eran muy finos y de maderas duras. Entonces, han guardado estos instrumentos, esa memoria de los instrumentos barrocos, de las guitarras barrocas y de la vihuela de Quito, de la que hablé anteriormente, que tiene unos aros de haya y un fondo de pino, muy gordo, sin barras. Este es otro elemento que lleva a un tipo de sonido que es como muy explosivo, pero que no mantiene el sustanque. Entonces, esto ya es, volvemos a incidir en el tema de la duración del sonido y del tipo de sonido que estaban buscando. Por lo tanto, yo creo que es un elemento interesante a la hora de analizar el funcionamiento de estos instrumentos, porque es una estructura diferente a la que ha tomado la guitarra clásica. Con lo cual, vemos aquí, insisto, en que estos instrumentos, la familia de los guitarros, tienen una memoria de lo que es la construcción de los instrumentos de la familia de las guitarras y las vihuelas que se ha conservado hasta nuestros días, aunque yo creo que ahora hay mucha gente que lo está perdiendo porque no entiende la importancia de esos elementos y no les gusta, por ejemplo, poner un fondo de madera blanda, de pino o de otro, porque se creen que es de menos calidad. Y no es eso, estaban buscando otro sonido. Mi interés por los instrumentos de la familia del guitarro y de la guitarra de uso popular, digamos, viene porque soy guitarrero de antigua, trabajo con modelos históricos, con planteamientos historicistas y claro, cronológicamente, partiendo de los instrumentos del Renacimiento, luego del Barroco, llegué a encontrarme con un instrumentario del siglo XIX que básicamente es la continuación de la guitarra barroca paralela a la que sigue la guitarra clásica. Es decir, son una familia de instrumentos que mantiene un montón de características del instrumentario del XVIII. Y una de estas características, y no voy a hablar de construcción propiamente dicha, ni de organología pura y dura mecánica, una de estas características que me atrajo mucho es que se mantienen en la familia del guitarro y la guitarra de uso popular, se mantiene toda la gama de instrumentos que ya encontramos referenciada, por ejemplo, en el siglo XVII. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que tenemos un documento de 1655, publicado en Barcelona, en el que se llama Tarifa de Preus y Postures. Es un documento en el que se especifican legalmente los precios de bienes de consumo en aquella época. Y en un listado donde aparecen desde unas balonas a unas tijeras, el sueldo de un jornal de mulos, aparecen también las guitarras. Y tenemos referenciadas en ese documento de 1655 cinco tamaños de guitarras, desde el guitarró,
guitarra petita, guitarra mitjana, guitarra gran y guitarra de la forma mayor. Es decir, guitarra, guitarra pequeña, guitarra media, guitarra grande y guitarra de la forma mayor. Si observamos el instrumentario del 19 conservado, que es el de uso actual todavía en cuadrillas, vemos que tenemos desde los guitarros más pequeños, correspondientes a los instrumentos más agudos, hasta la guitarra mayor, que sería el instrumento más grande. Toda esta riqueza se traduce en un ambiente sonoro, el de la cuadrilla que usa estos instrumentos, que es difícilmente repetible usando otro tipo de instrumentos. Es decir, si usamos bandurrias, si usamos laudes, sonará muy bonito, pero no tendremos lo que desde mi punto de vista sería un retrato tímbrico de una agrupación guitarrística, por ejemplo, del siglo XVIII o del siglo XVII. A principios del XIX y durante la primera mitad del XIX, los instrumentos que conservamos de esa época nos muestran una cierta continuidad en algunos elementos en instrumentos de varios sitios a la vez. Por ejemplo, tenemos el uso de los espejos como elemento decorativo en las palas, que esto hoy en día se considera propio del instrumentario, digamos, murciano, pero resulta que hemos encontrado no hace mucho tiempo un guitarro hecho en Tortosa que tiene un espejico, o guitarras de órdenes dobles también de esta época, del segundo tercio del 19, que también tienen espejicos en la pala. Aparte de esto, vemos elementos como serían las puntas en la unión del mástil con la tapa, son unas puntas decorativas incrustadas, que esto lo vemos en instrumentos de la zona de Murcia, pero también lo vemos en instrumentos del País Valencià, en instrumentos del sur de Cataluña y en instrumentos de Mallorca también. Estoy hablando de guitarrons, por ejemplo, guitarrons mallorquins de la familia Casas Novas del último tercio del 19. Y nos encontramos también cosas muy interesantes como los encordados. Encontramos encordados en órdenes dobles y simples en combinaciones que se mantienen en toda esta geografía. Por ejemplo, encontramos instrumentos, guitarros, con 8 clavijas para 5 órdenes, que sería la prima simple, segunda, tercera y cuarta dobles y quinta simple. Es decir, tienes 5 órdenes con 8 clavijas. Pues esto es exactamente lo mismo que encontramos en guitarros hechos en Lorca en 1874 y en Palma de Mallorca también. Me parece que es una continuidad digna de tener en cuenta, porque nos muestra una realidad muy continuada y muy extendida que hoy en día no es tan así, y que creo que valdría la pena tenerla en cuenta. ¿Qué pasa con toda esta riqueza de la que he hablado y esta continuidad viéndola desde el punto de vista de hoy en día? Hoy en día imaginamos una cuadrilla, imaginamos una rondalla y nos viene a la cabeza pues unas cuantas guitarras normales y corrientes, quizás algún guitarro y laúdes y bandurrias, instrumentos de plectro con cuerda metálica. Esta no es la realidad necesariamente de las agrupaciones del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Antonio de Torres inventa una guitarra, un modelo, un concepto de guitarra nueva que se extiende como la pólvora por todo el mundo, porque es una guitarra muy buena, y un poco arrincona los modelos de guitarra más pequeñicos. Pero hay otro momento importante, que es la aparición de las grandes fábricas de instrumentos, sobre todo
en el País Valencià, en la zona de València. Estoy hablando, por ejemplo, de Sancho Ibáñez, Julve, Tatay, etc. Lo que caracteriza a estas fábricas, sobre todo, es que son capaces de una producción muy grande y aportan una cosa que nunca se había visto, que es la venta por catálogo. Es decir, ellos imprimen sus catálogos con grabados de todos sus instrumentos, con listados de todas las características de todos sus instrumentos y el precio. Y al final del catálogo siempre pone, para pedidos, escriban a tal dirección. Esto puede parecer una cosa muy, muy obvia, muy, 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 muy sin sentido, pero lo que hace es que todo el mundo, de cualquier pueblico, el más pequeño que puedas tirarte a la cara y el más alejado de Valencia posible, pueda comprar el instrumento que quiera. Pueda decir, pues mira, me apetece una cítara, y se compra una cítara. Pues mira, me apetece una bandurria o un laúd, y se lo compran. Y al cabo del tiempo, pues les llega por correo y tan felices. Esto lo que hace es dar mucha fuerza a un instrumento de reciente creación, que es el laúd. El laúd de rondalla, el laúd español, es un instrumento creado alrededor de 1880 por José de Campo y Castro en Madrid. Nada tiene que ver con los laúdes medievales, árabes, ni con ningún otro tipo de laúd. ¿Qué pasa? Es un instrumento que se pone mucho de moda, porque es la modernidad, es el instrumento moderno, es el instrumento que todo el mundo quiere tener. Luego, claro, esto combinado con la facilidad de adquisición generada por los catálogos, hace que en todas las rondallas haya laúdes y bandurrias también. Y esto desplaza algunos instrumentos anteriores. Por ejemplo, en las rondallas actuales, tunas, como quieras llamarle, el instrumento melódico es la bandurria. Pero es que antes de la democratización de la bandurria, el instrumento que era melódico era el tiple, era el guitarro más pequeñico, el de cuatro cuerdas. Hoy en día se ven poquísimas agrupaciones con tiples. Alguna en Aragón, pero muy poquitas. Lo mismo pasa con el laúd. El laúd, por tesitura, por timbre, desplaza a los instrumentos llamados tenores. Desplaza tanto al guitarro tenor como a la guitarra tenor. Porque la función de cojín armónico que tienen estos dos instrumentos en la agrupación, ya la hace el laúd. Es decir, hoy en día tenemos a las cuadrillas y las rondallas, nos parecen que son agrupaciones con una tradición antiquísima, con unos instrumentos arcaicos que vienen de la noche de los tiempos, y en realidad estamos hablando de piezas de finales del siglo XIX que desplazaron a toda una riqueza instrumental a descendiente directa del instrumentario del 17 y del 18. Y creo que valdría la pena también, a ver, no vayamos quemando bandurrias y laúdes, pero quizás desplacémoslas un poco y volvamos un poco al instrumentario, a esta riqueza instrumental que creo que es lo que caracteriza realmente toda esta música de cuerda de todo el arco mediterráneo peninsular. Bueno, hay un elemento que yo creo que es muy importante con relación a estos instrumentos, a esta familia instrumental y en particular a los instrumentos más antiguos, los instrumentos del siglo XIX o principios del XX. Bueno, John y yo somos constructores, hemos trabajado en museos y sabemos cómo se pueden estropear los instrumentos a lo largo del tiempo. Un instrumento de música es alta tecnología, puesto que es maderas finísimas, pegadas con muy ligeras, soportando unas tensiones de cuerdas muy grandes, y ya de por sí el instrumento sufre, simplemente dejándolo encordado sufre deformaciones, y no lo puedes dejar eternamente encordado porque acabaría rompiéndose. Si a esto unimos el hecho de que cuando lo manipulas pues puedes chocar con él, puedes apretarlo, cuando lo tocas marcas las maderas y van perdiendo fibras. Eso implica después una reparación, y esa reparación pierde información
de lo que es el instrumento original, creo que es fundamental que en estos instrumentos antiguos se empiece a pensar en la conservación, es decir, conservarlos para las generaciones futuras, porque además, desde que yo empecé la construcción de instrumentos hace 40 años, ahora las técnicas de análisis han avanzado de una manera monumental. Cada vez podemos extraer más información de los instrumentos y no me extrañaría que algún día pudiésemos sacar el ADN de algún constructor. Es posible porque la ciencia está avanzando muchísimo y seguro que todos nos hemos cortado, todos hemos dejado sangre dentro de los instrumentos y yo no descarto esa posibilidad, lo pongo como un elemento de importante. Entonces, en el futuro, ¿qué podrán saber sobre esos instrumentos? Pues ¿en qué bosque se cortó? ¿En qué año se hizo esto? En fin, por cantidad de información que podemos sacar, deberíamos conservarlos. Y en esta tradición que es de fiesta, que es de cuadrilla, que es de salir, tomar, comer, beber, hablar con los demás e interactuar, hay momentos de gran fragilidad. Por no hablar de las catástrofes naturales que todos pueden subir, que todos pueden sufrir, como un incendio, una inundación, y luego las caídas. Entonces, yo creo que es mejor que pensemos en ir conservando estos instrumentos antiguos en centros de estudio, usándolos solamente en condiciones muy particulares para grabaciones, en condiciones controladas, y que, pues como hay muy buenos constructores, pues que se hagan réplicas y que sean estas réplicas las que se utilicen hoy en día. ¿Réplicas o actualizaciones de un concepto histórico de estos instrumentos? De estas técnicas que estás hablando, hay algunas que ya hay. La dendrocronología nos permite conocer exactamente en el lugar donde se cortó y en el momento en que se cortó un árbol. Y esto nos dice muchísimo. Hoy en día hay sistemas aplicados de tomografía axial, por ejemplo, que después de una tomografía axial se puede hacer simulaciones de movimientos de tapas, de movimientos de aros, de tensiones, contratensiones, de equilibrios. Todo esto es, digamos, son los, es la visión de alta tecnología de las manos del guitarrero que hizo estos instrumentos. Nosotros somos de formación, digamos, tradicional, de guitarrería tradicional, de haber aprendido por observación y todo esto. Y nosotros cuando vemos un instrumento apreciamos la flexibilidad de una tapa, por ejemplo, y somos capaces, sin necesidad de que tenga cuerdas, por ejemplo, de figurarnos el timbre de un instrumento. Pues hoy en día lo bonito es que tenemos técnicas que permiten hacer esto. Estoy completamente de acuerdo en lo que dices tú. Cualquier uso de un instrumento histórico conlleva una abrasión, siempre. Siempre, por mucho cuidado que se tenga. Cuando un instrumento histórico en un museo se toca, este instrumento está sufriendo. ¿Qué pasa? Que está sufriendo en condiciones controladas. Una cuadrilla haciendo un aguinaldo de Navidad con frío, lluvia y todo esto es absolutamente todo lo contrario. Es una lástima ver que por un punto fetichista, que entiendo y comparto, o sea, a mí también me gusta tocar con instrumentos históricos, pero por una especie de autosatisfacción por el hecho de tocar un instrumento histórico, se vaya en contra absolutamente de lo que es básicamente la tradición, que es la transmisión de lo aprendido a los que vendrán después de nosotros. Es decir, la música tradicional no es nada más que continuar lo que me han enseñado los de antes y transmitirlo a los que vienen después. Nada más que esto. Pues los instrumentos que forman parte de esta tradición y de este patrimonio, pues se deben transmitir de la igual manera como se transmite una forma de cantar, un toque o una forma musical. Además, yo creo que hay algo muy importante. Estoy de acuerdo en que conviene poder escucharlos de vez en cuando, porque las voces de esos instrumentos tienen una característica que realmente uno aprecia mucho.
al escucharlos, ¿no? Dejarlos mudos para siempre no podría ser. Pero también quiero decir que hay una ley inmutable, que es que el número de instrumentos antiguos que tenemos, de todas las categorías, puedes hablar de violines, de guitarras, de lo que quieras, es limitado, porque antiguos ya no puede haber más de los que hay, y lo único que puede haber es que vaya menos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, que somos conscientes de eso, pues irán yendo a menos y llegaría un momento en que nadie podría saber cómo sonaban estos instrumentos. Creo que tenemos una labor de conservación del patrimonio muy, muy importante en ese sentido. Ha pasado esto. Ha pasado, exactamente esto ha pasado. Hace unos años, a los guitarros que se construían, por una simple falta de documentación. Cuando digo falta de documentación, digo a que no había documentación accesible sobre el instrumentario histórico. Muchos guitarros de los que se hacían, en realidad, se hacían partiendo desde el punto de vista de la guitarra. Claro. Luego, claro, ¿qué pasa? Que tenemos a guitarros de algunas décadas que suenan a guitarra pequeña, que no suenan a guitarro, que son... No tienen el carácter, la personalidad del instrumento. Por supuesto, esto es debido a que no se conocían o no conocíamos tantos instrumentos históricos, ni si habían estudiado tanto como ahora. Por tanto, si lo que queremos es seguir teniendo guitarros, mantengamos los guitarros, coñe. Porque que no volvamos a hacer guitarras pequeñicas, para esto ya están los ukeleles estos, sí, baraticos. Es responsabilidad de todos y parece que el instrumentario histórico, sobre todo, para muchos músicos, me incluyo dentro de ellos en años pasados, son simples herramientas. Y no son herramientas, son contenedores de patrimonio. Son contenedores de un patrimonio que, igual que cualquier otra parte de toda esta cultura, debe transmitirse y protegerse. Sí. Por ejemplo, yo me he dado cuenta desde que estudio estos instrumentos, los conozco y he ido a reuniones de cuadrillas y he restaurado algunos que he entregado, me he dado cuenta de que, por ejemplo, hay muchos instrumentos antiguos que tienen unas trazas de uso enormes en el diapasón, es decir, que ver los huecos, incluso puedes saber cuáles fueron las posiciones más utilizadas, hasta dónde llegaban, dónde colocaban las cejillas, puedes sacar toda esa información. Sin embargo, las tapas se mantenían bastante intactas. Y me ha ocurrido de restaurar un instrumento, porque estaba despegado, barras rotas, un puente roto, entregarlo a una persona que lo había comprado, que lo ha conseguido y lo toca por primera vez, y en muy poco tiempo la tapa tiene más marcas que igual en 100 años de existencia. Habrá que ver un poquitín si hoy en día no se toca, quizás por tocar demasiado fuerte o por las razones que sean, no se controla el rasgueado, no se marca mucho más las tapas de lo que hacían antes, porque otra explicación no tiene. Por eso, por lo menos, es utilizar protectores que eviten que la madera se vaya perdiendo, porque cuando la madera va perdiendo materia, pues cambia el sonido y cambia ya el concepto del instrumento. Por supuesto, protectores que no vayan encolados. Y si van encolados, que los encole un profesional con colas de conservación, que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y hasta en este sentido es importante tener este punto de vista conservativo de la pieza. Otra cosa respecto a lo que dices tú del desgaste que están sufriendo hoy en día a muchos instrumentos históricos es que la intensidad de uso actual no necesariamente tiene nada que ver, no necesariamente tiene que tener algo que ver con el uso para el que se construyó el instrumento. Yo conozco muchas agrupaciones rondallas de mi tierra que no ensayaban cada semana. Se juntaban la semana antes de fiestas para salir de ronda. Ya está, y el instrumento se tocaba puntualmente. Hoy en día, el ensayar es un hecho social, está muy bien, es como tiene que ser, porque es otra vertiente muy interesante del movimiento este de la música popular. Pero claro,
estamos multiplicando exponencialmente toda esta abrasión, todo este desgaste. ¿Quieres? ¿Tú tienes un laúd, una bandurria histórica, un guitarro histórico que lo quieres mucho porque era de un tío tuyo? Y dices, hostia, qué bonito, es que me gusta mucho tocarlo. Vale, tócalo el día de fiestas y ya está. Ya está. Para ensayar, usa un instrumento moderno. Porque al fin y al cabo, el resultado, el día final, va a ser el mismo, digamos, técnicamente, de tú tocando. Igual hasta lo tocas con más ganas y con más respeto. Tenemos que ganarnos la vida también los guitarreros haciendo reproducción, o sea que no está mal tenerlo en cuenta. Eso no es el motivo. No, por supuesto. Eso es una broma, no, pero yo creo que no se trata de eso. Se trata de dejar que los guitarreros del futuro puedan acceder a estos modelos históricos para hacer sus propias reproducciones. Sí, absolutamente. Porque nosotros tenemos una vida corta, tenemos la obsolescencia programada a los seres humanos y nos moriremos, y habrá otros que querrán estudiar esos instrumentos que nosotros estudiamos y restauramos para poder copiarlos, para imitarlos. Y yo creo que el lugar el sitio perfecto para estos instrumentos es un centro de conservación, un museo, y además donde se les ponga en valor como instrumentos de una gran riqueza cultural, que no son solamente objetos que coges y los dejas por ahí como muchas veces los encuentras. Yo me he encontrado en las ferias y todo esto por los instrumentos por el suelo, y eso es una cosa que a mí me ha dolido muchísimo. ¿Es normal con una guitarra de fábrica hacer esas cosas? Pues sí, pero con un instrumento histórico no. Aunque sea una guitarra de fábrica, pero de hace 100 años. Al fin y al cabo, creo que fue Jeremy Montagu que escribió que los instrumentos son libros que te cuentan muchísimo, que te pueden contar un montón de historias, te pueden dar un montón de conocimiento. Lo único que hay que hacer es saber leer el idioma con el que están escritos. Pero sí, claro, un libro quemado ya no se puede leer. Sí, un libro lijado y rebarnizado y todo. Digamos que ya es otro libro. Sí, eso es interesante. Es verdad que nosotros, los constructores, cuando llevas mucho tiempo, sabes leer los instrumentos, sabes leer, ves los detalles de la mano del constructor, lo fino que era este no era tan fino, o sea, la herramienta usaba, una serie de cosas que desde el momento en que ya le das un lijado, todo eso se ha perdido. Un tema también muy interesante que tiene que ver con lo que hemos hablado de las tensiones de los instrumentos y todo lo que sufren cuando están afinados es el tema de las cuerdas. Antes, en las cuerdas eran de tripa y había un número determinado de cuerdas que servían para calcular las cosas. Después hubo un momento en que, yo creo que fue ligado a guerras mundiales, se empezaron a usar, y a la aparición del nylon, y entonces se puso una normalización de las cuerdas para guitarra, que normalmente hay como tres diámetros de cuerdas. ¿Y qué se ha hecho? Y cuerdas entorchadas. ¿Qué se ha hecho? Se han usado esas cuerdas en instrumentos que estaban pensados para otro tipo de cuerdas, porque cada instrumento está pensado para una tensión. Es decir, nosotros tenemos manera de calcular esta cuerda con esta longitud y con esta afinación va a tener una tensión de tantos kilos. Normalmente, pues estos instrumentos tenían 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 sí, quizás, por depende ahí, hasta 5, pero alguna depende, guitarra depende grande del instrumento, pero en todo caso, si tú utilizas cuerdas de guitarra, pues te vas a encontrar que puedes llegar a 6 kilos, a 7 kilos, sí. Y no solamente es que ya el instrumento no suene bien, porque están pensados para sonar bien con una tensión determinada. Lo mismo que a una guitarra clásica, moderna, de las pesadas, no le puedes poner cuerdas débiles y flojas porque no suenan. Cada instrumento necesita sus cuerdas bien calculadas. Y esto ha llevado a que se hayan puesto cuerdas muy tensas, con lo cual se han despegado puentes, se han roto tapas y el instrumento se ha deformado. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que estamos en un momento, yo creo que muchos músicos que tienen estos instrumentos antiguos están dando cuenta del valor patrimonial de ellos, de estos problemas de las cuerdas. Hay una buena colaboración entre constructores y entre músicos, y se está avanzando mucho en esto, pero hay que tener mucho cuidado, porque ya basta con ponerle a un instrumento unas cuerdas que no le convienen y que son, si son muy flojas no pasa nada, pero si son muy tensas te puedes cargar el instrumento. Bueno, tenemos un montón de testimonios
de testimonios de hoy en día, ¿eh? Estamos hablando de gente de 60, 70, 80 años que explican por qué se dejaron de usar los guitarros, por ejemplo. Y es simplemente porque, mira, le pusimos cuerdas, saltó la burra, que significa que el puente se desencoló y se fue por los aires, y ya está, luego eso lo volvimos a clavar, a encolar, y ya no sonaba igual, y ya el instrumento pues ya lo dejamos. Hay gente que lo dejó en el arca, pero hay gente que no. Y estamos hablando de hace 30 años, sí. Estamos hablando de hace aquí grandes siglos. Pues que no torne a, que no vuelva a pasar, caray. Sí. Aquí estamos para dar información. Para dar información de qué calibres hay que usar, qué tensiones hay que usar. Incluso tienes calculadores de cuerdas por internet que te permite calcular la cuerda para tu instrumento con el tiro que tiene la longitud y la afinación que le quieres dar. Y eso es bueno que se vaya difundiendo para evitar que no solo los antiguos, sino algunos más modernos, pues también se destruyan. Hasta hay algunos modernos a los que hemos aplicado, yo personalmente he aplicado a tensiones menores a las que llevaba y el instrumento funciona mejor, funciona mucho mejor y más sonido y más proyección y, por supuesto, mucho más cómodo para el músico, porque no es lo mismo pulsar una cuerda con 7 kilos que pulsar una cuerda con 4 claro, o con 4 y medio.